Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment. Tengo el gusto de estar en Madrid. Tengo el gusto de estar en Madrid aquí con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, medio argentina. De hecho, nacida en Argentina, ¿verdad? No, nacida en Madrid. Ah, nacida en Madrid. Madre argentina. Ah, sí. Madre argentina, pero has vivido en Argentina. He vivido de los 7 a los 17 años. O sea que años decisivos. Años decisivos. Y así que conservo muchos amigos, muchas relaciones y familia allí en Buenos Aires. Así que conoces muy bien la Argentina, ¿verdad? Conozco bien. Sí, claro. Y del Partido Popular, que, bueno, yo empezaría, como vamos a tratar básicamente las relaciones entre Argentina y España, yo, hablando del Partido Popular, yo empezaría por decir que sin ninguna duda, cuando los países se acercan más al mercado libre, claro, los pueblos al estar más libres tienen más oportunidad de reunirse, ¿no? Y de encontrarse. Y así fue como cuando la Argentina se acercó un poquito más, no mucho, pero un poquito más al mercado libre, que fue con Menem, con las privatizaciones, se acercaron mucho las relaciones con España porque vinieron muchas inversiones. Recuerdo que Iberia compró aerolíneas, Telefónica compró la mitad de lo que en aquel momento era la compañía estatal de teléfonos. Y por otro lado, cuando estaba Aznar, justamente presidente del Partido Popular, también se abrió mucho la comunidad media española y eso ayudó mucho. Y ese fue el momento, yo creo, histórico en el que las relaciones entre Argentina y España fueron más estrechas. De hecho, creo que a lo mejor Martino o Daniel me pueden corregir, yo creo que España llegó a ser en ese momento el segundo inversor extranjero en Argentina. O sea, que fue la época de... A mediados de los 90, España llegó a ser el segundo mayor inversor en Argentina después de Estados Unidos y el primero en inversión financiera directa del sector industrial, con mucha diferencia con respecto al tercero. Y la relación con Argentina fue muy buena y yo creo que, desde luego, si las relaciones entre los países se han mantenido durante todos estos años, yo creo que es gracias a la época justo anterior a esas inversiones, a esas fuertes inversiones y posterior incluso con episodios en los que ha habido desacuerdos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sector energético, la colaboración entre España y Argentina ha sido amplia, a pesar de episodios que podríamos considerar como muy desafortunados para los dos países, ¿no? Por cierto, me olvidé de presentarte, Daniel Lacalle, uno de los mejores economistas de España, si no el mejor, también aquí hablándonos desde Madrid. Martín Simoneta, de la Fundación Atlas de Buenos Aires. ¿Cómo está Buenos Aires? Calor, ¿verdad? Mira, ahora está la temperatura, es, digamos que, entre comillas, normal. Hubo días de mucho calor, luego un frío invernal y ahora una temperatura primaveral muy agradable, digamos, ¿no? Con esos vaivenes que caracterizan a todo lo que pasa en Argentina, estas subas y bajas predecibles, hablaban de los 90, un periodo de estabilidad, de crecimiento, de atracción de inversión directa, y bueno, luego lo que vino en la Argentina fue el kirchnerismo, un periodo donde realmente se logró combatir al capital, como dice la marcha peronista, ¿no? Espantar al capital. Y los efectos los estamos viendo hoy, que son una inflación del 100% anual y una pobreza del 50%. Y con lo cual, y en este contexto,
la vicepresidenta Cristina Kirchner cumplió 70 años, todos números redondos, ¿no? Entonces, vemos claramente en el caso de Argentina que cuando se combate el capital, como el capital extranjero, la inversión que Argentina, que España había realizado en Argentina en algunas décadas atrás, el efecto claramente es la generación de pobreza, ¿no? Por eso, esta es un poco la situación que Argentina vive y los momentos que vivimos antes de las próximas elecciones de este año, donde se definirá si hay un cambio, un volantazo, o seguimos por este camino de caída y de decrepitud, digamos. Bueno, España parecía que está siguiendo al kirchnerismo un poquito más lento, pero por el mismo camino, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, primero una reflexión sobre esto que comentabais, ¿no? Es verdad que la relación ideal entre dos países es cuando los dos están al mismo tiempo en la misma sintonía de gobiernos razonables y liberales. Y esa coincidencia se ha dado, es verdad que muy pocas veces en las últimas décadas entre Argentina y España. Ocurrió efectivamente en los años 90, en la época de Aznar, en la época de Argentina, los buenos años. Pero desde entonces pasó efectivamente el kirchnerismo en Argentina y acá llegó Zapatero, que también supuso un gran punto de inflexión hacia políticas desastrosas y además de ruptura y falta de interés en Iberoamérica. Es decir, hay un momento muy simbólico que es cuando se levanta de una silla en la cumbre iberoamericana, no comparece Zapatero en esa cumbre iberoamericana, que creo que es el Mar del Plata, de hecho, y ahí se empieza a replegar España de América Latina, a perder interés en América Latina, y si acaso simplemente a promover gobiernos radicales, populistas. Zapatero, de hecho, es uno de los grandes aliados del mundo de Maduro y del socialismo del siglo XXI, y sus herederos en España efectivamente son Podemos y es la fuerza política que hoy forma parte de la coalición gubernamental en España. Pero una vez más, yo creo que por ser siempre optimistas y buscar qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no?, para mejorar la situación de nuestros países y la relación de nuestros países, estamos los dos en un momento muy parecido. O sea, Argentina, evidentemente, una decadencia mucho mayor, 100% de inflación. Cuando yo lo oigo, es que es impresionante. Yo viví la hiperinflación argentina cuando era chiquita ahí, pero claro, se te olvida lo que era, y acá estamos en España porque hay un 5,6, un 7, un 8, digamos casi un 10 durante estos últimos meses, y en fin, el sufrimiento de la sociedad es enorme. Entonces, con un 100%, eso es un colapso económico. Dicho lo cual, hay un proceso paralelo en la medida en que los dos países tenemos la oportunidad de cambiar nuestros gobiernos este año. Hay elecciones decisivas en Argentina donde yo creo que de verdad depende de que se plantee una alternativa poderosa, nítida y clara a todo ese mundo decadente y decrépito del kirchnerismo, y en España tenemos la posibilidad de plantear una alternativa política también y ganar unas elecciones al mundo de Sánchez, del socialismo vinculado a Podemos. Es decir, estamos en momentos parecidos, tenemos que ayudarnos, tenemos que trabajar juntos de alguna manera para fortalecer alternativas de libertad. Vale, muy bien, muy bien. Agustín Raguñi, desde Miami, TV Radio Miami, ¿estás ahí? Claro que sí, aquí presente. Lo conociste a Menem personalmente, ¿verdad? Sí, por favor. Época sí. de las privatizaciones y cuando ahí vinieron muchísimos capitales españoles. ¿Fuiste a España vos con Menem, no? Sí, yo estuve. Y estuve también en España con Alfonsín cuando le entregaron el Príncipe de Asturias. Ah, vale. ¿Alguna reflexión con respecto a la época de Menem y las relaciones con España en aquel momento? Bueno, a mí me influye mucho mi relación con el presidente Menem, que fue muy afectiva, muy amigable durante muchos años, y por lo tanto soy un poco querendón en el sentido de no ser tan duro con el aspecto político-económico. Pero yo creo que fue una etapa muy, muy positiva para la Argentina. Por supuesto, todo tiene su cuestión y en Argentina en esa época también la tuvo, pero me parece que fue uno de los mejores momentos de la historia argentina. Sí. ¿Estaba Aznar en ese momento o no? Aznar desde el año 96, estuvo hasta el 2004, y Aznar siempre cuenta, yo he hablado mucho con él de esto, de su especial relación y amistad con Argentina, y cuando llegó la gran crisis argentina, el Corralito y toda la historia, los esfuerzos que él hizo personalmente para convencer al FMI y a los americanos de respaldar, ayudar e intentar sacar al país adelante. Lo cuenta él muchas veces. Él se implicó personalmente en intentar echar una mano para que Argentina no entrara, bueno, en el bucle del colapso.
pero él lo cuenta muchas veces, su implicación personal, los años buenos, pero luego los años malos también. Sí, yo recuerdo que él tenía un gran cariño por Argentina, de hecho viajaba a Argentina al menos una vez al año, yo recuerdo haberlo encontrado varias veces antes de ser presidente, porque él iba todos los años. Pues hubo otro momento de luna de miel absoluto, que es cuando ganó Macri, y yo recuerdo la visita de Macri a España, que fue espectacular, su primera, debe ser la principal visita, recién había ganado las elecciones, vino con su mujer, y fue recibido en España como lord de multitud, como dicen, como una persona razonable, que por fin llegaba a la Argentina, que todos los inversores y los españoles y los europeos deseaban poder ayudar y respaldar. Sí. Y luego vino, bueno, pues la decepción y la vuelta al kirchnerismo, la vuelta de Cristina. Sí. Martín. Bueno, realmente, sí. Mientras ustedes conversaban, venía a mi mente la situación del mundo en aquella época, ¿no? Pensemos en cómo ha cambiado en el presente la caída del muro de Berlín, el fin del comunismo, comillas, ¿no? Y el contraste con la situación que estamos viviendo hoy en día, digamos, de incertidumbre a nivel global. Hemos visto en las últimas horas la visita de Biden, digamos, a Ucrania, y la incertidumbre que genera esto, ¿no? Sobre todo los escenarios globales, especialmente en Europa, y también, por otro lado, la disputa que hay en el resto del mundo a partir de los intentos de influencia china, por un lado, que son muy claros en América Latina y en Argentina, y los intentos también de influencia por parte de Rusia, ¿no? Dos países no desarrollados, como China y Rusia, pero, digamos, con poder de distinto tenor, ¿no? En el caso ruso, caracterizado evidentemente por los recursos hidrocarburíferos, digamos, pero si uno mira técnicamente, analiza el nivel, los indicadores socioeconómicos, es un país subdesarrollado más, ¿no? Pero realmente es un caso de baja institucionalidad. Como decimos en Argentina, es como un mono con navaja, ¿no? Es muy peligroso, porque tiene mucho poder, pero bajo desarrollo relativo. Lo que estamos viendo que sucede con la población, digamos, y los sometimientos, la ausencia de libertades, no solamente económicas, sino políticas civiles, represión, y la verdad falsa que se cuenta a los ciudadanos rusos, ¿no? Con lo cual es una situación realmente compleja. Bien, quiero hacer un comentario casero, por llamarlo de alguna manera. Estamos acá en el despacho de la diputada Cayetana, que es bastante pequeñito. ¿Y cuántos asesores tienes tú? ¿O empleados? Personales, ninguno. O sea, que sea simplemente mío, asesor personal, ninguno. ¿Hay asesores? ¿Un pool de asesores? O sea, el despacho de los diputados argentinos es enormemente más grande que este, y tiene una cantidad impresionante de empleados y asesores. ¿Cómo es esto, Martín? Bueno, es una gran pregunta. Yo lo conozco por el lado de Gran Bretaña también, donde hay asesores comunes, pero no tiene asesores personales. En Argentina, digamos, seguramente saben, le llamamos mucho ñoquis a los que van a cobrar el día 29, porque acá, por la tradición italiana, comemos ñoquis el día 29 y hay plata debajo del plato, justamente. Los ñoquis son los empleados públicos que figuran y cobran, pero no van nunca a trabajar, solo van a fin de mes a cobrar, ¿no? Entonces, en Argentina tenemos más de 4 millones de empleados públicos y más de 21 millones de personas cobran todos los meses del Estado, de 46 millones de argentinos, ¿no? Lo cual nos da una idea de lo inviable que es el Estado argentino en términos de costo sobre las espaldas de la población. Sí, no, es realmente impactante porque, como digo, el despacho de la diputada Cayetana es pequeñito. Ya le advertí a Alejandro, digo, me dice, vamos a tu despacho a hacer la grabación, digo, no vengas con un equipo muy grande, ni con grandes cámaras y cosas. Comparado con los despachos de los diputados argentinos, que parecen palacios, porque tienen como dos pisos. Los parlamentarios españoles envidian mucho a los parlamentarios europeos, porque los europarlamentarios sí tienen muchos asesores, tienen equipos grandes, y aquí en cambio estamos en lo mínimo, pero bueno, lo suficiente. Bueno, muy bien. Me vais a disculpar, pero es que me tengo que ir. Es un gusto veros a todos y un
Un fuerte abrazo. Bien. Me tengo que ir. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Besos a Caritana, un gusto y un fuerte abrazo a todo, a toda la nación argentina. Gracias, sido, Daniel. Hace un tiempo, muchas gracias, Daniel. Escuchaba, decían hace poco aquello de que iba a llegar más rápido, si Cristina Fernández de Kirchner a los 70, la inflación a los 70 o la pobreza a los 70. Pues parece que ha sido la inflación lo primero que ha pasado, el 70. Espero que cambie y de manera radical lo que... Y para todos los ciudadanos de Argentina, que nunca olviden que están en un país que tiene un potencial absolutamente espectacular, un país muy rico, que puede volver a ser un país muy rico si eliminan esa política monetaria y fiscal completamente extractiva y confiscatoria. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Richard, any question from Toronto? Richard, can you listen to me? Oh, no, I'll set, yeah, thank you. Any question? No? Okay. Thank you. Bueno, Martín. Martín? Sí, aquí estoy. Comentaba el viaje de Macri, ¿no? Que, claro, lo veían aquí como... comparado con Cristina, era como que había vuelto a la civilización. Pero en realidad las políticas no fueron tan lamentablemente no fueron tan marcadas, a diferencia con el kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, realmente no. Macri tuvo el último año, se fue con una inflación del 52%, muy alta, no pudo hacer reformas, y realmente por eso tenemos hoy a Alberto Fernández, ¿no? Porque tuvo un solo mandato, Macri no logró ser reelecto, y quería aprovechar para preguntarle un poco a Cayetana sobre el estado de las ideas de la libertad en España y en Europa, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos comentarios, pero me gustaría conocerlo en primera persona. El estado de las ideas de libertad es una pregunta grande. A ver, primero en España, ¿no? En España tenemos... un avance de dos fuerzas destructivas para el orden constitucional español, ¿no? Lo que está en riesgo en estos momentos es el orden constitucional, es decir, el sistema de libertades que se instauró en la transición, ¿no? Es el sistema político. Esas fuerzas son la izquierda ultra, la izquierda de Podemos, la izquierda chavistoide, comunista, esta nueva forma de comunismo, que ha, digamos, de alguna manera secuestrado al Partido Socialista, porque el PSOE solamente puede gobernar con el apoyo de esa fuerza, y por otro lado, fuerzas radicales nacionalistas y separatistas. Es decir, la gran amenaza contemporánea son las políticas identitarias y la izquierda neocomunista en España. Y lo que se está viendo que se va a dirimir en los próximos tiempos es, por tanto, la continuidad de ese orden constitucional y, por tanto, de libertades. Eso va unido a un fenómeno que es completamente trasciende lo que está pasando en España y afecta a Europa, Estados Unidos y probablemente América Latina también, que son las nuevas políticas de cancelación, de falta de libertad en el discurso público, de ausencia de libertad de expresión para poder criticar, hablar libremente sobre cantidad de asuntos, ¿no? Muchos de ellos vinculados con cuestiones identitarias, ¿no? Feminismos radicales, políticas trans radicales, es decir, hay unas nuevas olas de cancelación y censura, olas iliberales, olas contrarias a las ideas de la ilustración, de la igualdad del ciudadano ante la ley, que hombres y mujeres no somos distintos, el señor Alejandro no tiene una presunción de inocencia menor que la mía por el hecho de haber nacido hombre, es decir, eso es lo que está en juego hoy en día, y esas son las grandes, lo que se llaman las batallas culturales. Y el gran problema que nos pasa en España, como pasa en cualquier otro lugar, pasa en Colombia, en Chile, yo he estado mucho en Chile, creo que en Argentina en parte, Estados Unidos también, es que frente al avance de esas ideas iliberales y reaccionarias, básicamente, hay un repliegue del mundo liberal, del mundo nacido en la Ilustración, las ideas esas de libertad y de igualdad, etcétera, las ideas republicanas, en un sentido muy profundo del término, están replegadas y muertas de miedo, llenas de complejos y de dudas y vacilaciones. Y eso fomenta movimientos pendulares, donde hay una reacción antipolítica frente a esos movimientos identitarios de un tipo, movimientos pendulares identitarios y un repliegue liberal. Y mi obsesión en España, como en tantos sitios en América Latina también, es que fortalezcamos
y salgamos a la ofensiva quienes defendemos las ideas de libertad vinculadas con la Ilustración. Tenemos que ahormar intelectualmente, políticamente, socialmente a ese espacio de libertad que ha estado replegado. Esto es un resumen, básicamente. Muy bien. Claramente, ¿no? Y justamente es de alguna forma un consuelo saber, entre comillas consuelo, saber que esto sucede no solo en Argentina, América Latina, y bueno, yo viajo bastante a Estados Unidos y quería aprovechar para preguntarle a Agustín, ¿cuál es el estado de estos temas en los jóvenes, sobre todo? ¿El estado? De los temas identitarios y la nueva izquierda, digamos, ¿no? Complicado aquí todo ese aspecto, porque en realidad la política mueve todos los hilos, ¿no? Pero en este momento la sociedad americana está muy preocupada por la economía. Y como estamos a mucho tramo todavía, un tramo largo para las elecciones, lo que se escucha más que nada es las declaraciones de Trump, que sigue moviendo un poco el hilo de la polémica y algunos otros aspectos. Pero aquí la preocupación está puesta en la recuperación económica. Yo siempre digo que la clave es la política, es decir, no hay nada más importante que la política, y el problema es que hoy en día la política está radicalmente desprestigiada, desacreditada, por motivos, es decir, la política ha entrado en una espiral de decadencia y degradación acelerada en los últimos años, décadas. Tiene que ver con las redes sociales, con la emocionalidad que hay en la política, la sentimentalización, el victimismo, toda la irracionalidad que está invadiendo la política. Y el problema es que no vamos a salir de las crisis de ningún tipo, ni de las democráticas, ni de las económicas, si no tenemos a los mejores encargándose de la política. Y necesitamos que las élites políticas estén formadas por los más honrados, más inteligentes, los más brillantes, los mejores de la sociedad. Y hoy en día es muy difícil que los mejores se quieran dedicar a la política. Pero tenemos que revertir eso, tenemos que hacer un trabajo de dignificación de este oficio, porque insisto que no hay nada más importante, nada que afecte más a la vida de la gente. Desde una mínima decisión sobre una carretera que se va al trazado, etcétera, los impuestos, a las grandes decisiones sobre la vida, la muerte de la gente, de llevarlos a la guerra o no llevarlos, como estamos viendo en Europa otra vez, o decisiones cruciales como qué política implementar ante una pandemia, ¿no? Por ejemplo, estamos en Madrid. En Madrid se decidió hacer una política de libertad frente a la pandemia, intentar mantener la economía viva y abierta, y la diferencia fue radical y sustancial. El resto de España, el gobierno de España intentó cerrar por completo y confinar el país, y Madrid intentó resistirse y abrir. Y la diferencia es que un tejido productivo y económico, miles de familias, pequeños bares, pequeños comercios, pudieron respirar, mantenerse vivos, y por tanto la sociedad salvarse, ¿no? Tanto, no hay nada más. Y esas fueron decisiones políticas, ni siquiera fueron científicas, ¿no? Porque los científicos iban tan ciegos como casi todos. Y fueron decisiones que tienen que ver con, digamos, si uno respeta la intuición de libertad que necesita no solo una economía, sino un individuo para vivir o no. Vale. Yo coincido con lo que dice Cayetana respecto de la política. La política es un elemento clave en cualquier situación que vive un país y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Pero en este momento, en Estados Unidos, estamos enfocados en dos, tres temas claves que nos han movilizado en los últimos tiempos. Uno es estas naves que llegaron transitando por el espacio americano que se le atribuyen a China, pero el otro punto que hoy está aquí muy caliente es el tema económico. El tema económico ha sido golpeado muchísimo por el ataque de Rusia a Ucrania. Se está esperando alguna corrección que pueda mejorar, por ejemplo, la tasa inflacionaria, que realmente está bastante, bastante pesada para la economía de los americanos. Pese a que el PBI, o lo que le llaman aquí PIB, el Producto Bruto Interno, creció a una tasa del casi 3% en el cuarto trimestre del año pasado, dejando alguna ligera desaceleración que estamos viviendo ahora en el 2023. Pero de cualquier manera, el ataque de Rusia a Ucrania sigue golpeando muy fuerte en la economía americana. Sí, se golpea más en Europa, yo creo, ¿no? Mucho más. Es una decisión política. Volvemos a lo mismo, es decir, Putin toma una decisión que es la invasión de Ucrania por motivos políticos, es decir, eso es el nacionalismo, tiene que ver con cantidad de viejos fantasmas y asuntos rusos, ¿no? Pero es una decisión política, dramática, y que tiene repercusiones efectivamente económicas por todo el mundo.
Y fíjate qué interesante también, una vez más poniendo la importancia del individuo en la historia, la reacción que tiene un hombre, que es el líder ucraniano, de decir, yo planto cara, tengo el coraje de decir, no acepto una invasión, provoca un cataclismo geoestratégico en el mundo, cambia las políticas económicas y de defensa militares en Europa, cambia las políticas económicas y geoestratégicas de americanas, y eso es la fuerza del individuo, de un hombre con coraje que dice, planto cara. Y es una lección sobre la importancia del carácter, de la fortaleza y del individuo en el devenir de los acontecimientos históricos. Martín. Bueno, sigo yo con el tema económico porque me parece que en este momento, por supuesto, más allá de la guerra Ucrania con Rusia, los terremotos y las situaciones que pasan con China, acá en la gente, en la sociedad, está muy preocupada por la situación económica. La comunidad de Estados Unidos no vivió en muchos años lo que se está viviendo ahora. En este momento, por ejemplo, para que ustedes vean cómo impacta, Goldman Sachs acaba de pronosticar una inflación para este 2023 alrededor de un 4%, cuando los rendimientos del Tesoro estadounidense solo rondan en poco más del 1% con un plazo de 5 años. Imagínense usted el desfase que esto genera en no solo en los números de la economía, sino también en la actitud de los americanos que ven que se pierde lo que era tradición, una estabilidad económica. Sí. Martín, ¿cómo es el tema entonces de la libertad en Argentina? Que estás en el día a día en esto. Sí, bueno, lo que sucede, lo que vemos en Argentina y vinculándolo con el tema del COVID. ¿No? Sí. No, y digamos, también hemos vivido como el COVID fue una excusa y el miedo generado por el COVID, una excusa para los populismos avanzar todavía más, ¿no? O sea, vemos que es un caldo de cultivo, como mencionaba Cayetana, ante un miedo generalizado, el factor desconocido, los populistas aprovecharon la oportunidad para avanzar mucho más en ámbitos de libertades civiles, libertades políticas, incluso las libertades económicas, ¿no? Intentando eternizarse, ¿no? La inflación que hoy Argentina vive no es casual, tiene que ver con la emisión monetaria que se desarrolló durante la época del COVID descontrolada, ¿no? Los subsidios que se dieron a mansalva, y estamos pagando claramente este precio y tratando de remontarlo, y vemos que a veces el miedo es un contexto, una herramienta que se da en un contexto clave para, y es utilizada por los populistas para avanzar sobre las libertades individuales de los, especialmente de los sectores más desprotegidos, los sectores bajos, los sectores que no comprenden en profundidad los fenómenos, lo capitalizan muy bien, ¿no? Y hay muchísimos libros de sociólogos y pensadores de izquierda de cómo generar miedo como una forma de poder manipular todavía más a las personas, a los ciudadanos, e ir recortando libertades y extendiendo la manipulación psicológica, ¿no? Sí, efectivamente, usaron el miedo al punto que la misma gente pedía que les cercenaran las libertades, ellos mismos lo pedían, con lo cual cerraron la economía completamente, al contrario de lo que hizo Madrid. Y claro, como la economía estaba completamente cerrada, no quedaba otra que subsidiar a industrias, personas, subsidiar a todo el mundo, porque claro, al no trabajar no tenían recursos, no tenían dinero. Entonces subsidiaron a todo el mundo y ahora, claro, efectivamente se está pagando esa emisión monetaria absolutamente descontrolada, ¿no? Es una cosa espantosa. Pero bueno, así estamos. Así que bueno, pero la seriedad de la libertad, ¿cómo las ves? ¿Van avanzando en Argentina o no? Más allá de la política en sí misma. Bueno, lo que sucede es algo bastante interesante respecto de la seriedad de libertad, es que hay una movida muy grande, especialmente entre los sectores jóvenes, ¿no? O
Por ejemplo, yo soy profesor en la facultad y en otras épocas, no, digamos, la Ciudad de Libertad no era muy atractiva, pero hoy 8 de cada 10 alumnos están atraídos por la Ciudad de la Libertad, ¿no? Un fenómeno realmente extraño, bajo distintos liderazgos, como la personalidad de Milei, por ejemplo, Spert, entre otros, que logran conquistar a través de un método de comunicación distinto al tradicional, un método que muestra a la libertad desde lo humano, desde lo simple, no solamente hablando de déficit fiscal. Y claramente, digamos, hoy la libertad es la tercera fuerza, ¿no?, en lo que es la Argentina, con una estimación de voto de entre el 15 y el 20%, ¿no? Con lo cual, hay una, y en un contexto de tecnología, de redes sociales, que no necesita grandes estructuras partidarias y costosas para difundirse, sino que estamos viendo en este marco una revolución de la libertad en los sectores, especialmente los jóvenes, que también arrastra, los chicos arrastran a los padres y a los abuelos, ¿no? Pero nace especialmente en los chicos y en todas las redes sociales que se alimentan a nivel global, ¿no? E interactúan. Sí. ¿La juventud aquí cómo está con respecto a la Ciudad de Libertad? Bueno, sí, yo creo que acabará habiendo un despertar y una reacción de una generación que hasta hace poco estaba muy metido en los caldos de cultivo de la izquierda y del mundo de Podemos y de la cultura de los derechos infinitos y el gratis total y el mínimo esfuerzo y el victimismo, es decir, todo este tipo de pedagogía destructiva que lanza la izquierda ha tenido sus efectos. Evidentemente eso se ve en la universidad, en las universidades muchas de ellas están tomadas por estas ideas lamentables, se practica la cancelación, no se promueve la cultura del esfuerzo, es decir, todo eso está pasando. Pero yo no soy, como decía antes, no soy pesimista, es decir, yo sí creo que va a haber, sí hay liderazgos políticos, vuelvo a la importancia de la política y sociales, y ahí está la importancia de los medios de comunicación, dispuestos a plantar cara a eso, acabará habiendo una reacción y gente joven que no está dispuesto a comprar el discurso del gratis total, porque saben que quienes les prometen, digamos, el paraíso en la tierra, lo que están, es un infierno pasado mañana. Y yo tengo la impresión de que hay gente joven dispuesta a escuchar esa nueva sintonía. Bueno, muchas gracias, Cayetana, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Agustín, desde Miami. Y nada, espero que se hayan pasado bien y nos veremos en otro momento, ¿vale? Excelente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, un placer. Hasta luego, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Que sigan bien. The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only, and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.